de mí. De hecho, vengo a hablar de algunos anónimos, de un montón de gente, digamos que con necesidades. Cuando nosotros, y hablo de este nosotros como una suerte de anonimato ahí, nos juntamos una vez hace 3-4 años más o menos para tomar unas cervezas y para charlar sobre qué es lo que nos estaba molestando con respecto a los temas que se daban, que circulaban en nuestras sociedades, en Quito específicamente y en el país, y también en una sociedad nueva que aparecía en nuestros imaginarios, que eran las redes sociales. Y en esas discusiones nos dimos cuenta de que compartíamos algo que se llama hartazgo. Estábamos hartos de enfrentarnos a una bronca que no nos pertenecía. Una bronca entre dos poderes a los que tampoco nos pertenecíamos nosotros. Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo muy bien cómo en los pocos minutos antes de salir al recreo, siempre había alguien que decía algo como, chicos, vamos a la piscina. La piscina del colegio estaba vacía, pero la piscina del colegio era un ring. Entonces, en cada recreo, una de las atracciones mayores siempre era ir a ver una puñetiza entre uno y otro estudiante del colegio. ¿A qué me refiero con esto? No creo que este sea el caso de un solo colegio en una ciudad como la nuestra, como Quito, y no creo que sea el único ejemplo de confrontación con el cual hemos crecido los de mi generación, al menos, los que se supone que pertenecemos a los exennials, que es más o menos como ahora nos catalogan, entre los baby boomers y los millennials. Bueno, resulta que ese era nuestro atractivo en los recreos, uno de los atractivos, ir a ver quién pegaba mejor al otro, ¿no? Vamos a ver al Ricaurte contra el Pérez, y se iban a dar de puñetes y nosotros rodeábamos la piscina para ver quién ganaba. Y eventualmente aparecía una bronca adicional por ahí porque alguno se dio cuenta de que no era ese el a quien quería apostarle por la bronca, qué sé yo, y había una segunda bronca o en el segundo recreo o se planificaba la bronca siguiente para el día siguiente. Tal vez muchos de ustedes no hayan vivido eso, pero yo me arriesgo a decir que ese tipo de dinámicas que empezaban a construir nuestra psicología de adolescentes se fue instaurando en las otras esferas de la sociedad. Ese hartazgo al que yo me refería hace un momento, que fue el que nos reunió a un grupo de amigos, a un grupo de periodistas, tiene que ver justamente con eso, porque al parecer en nuestras sociedades la figura del machito, la figura del varón, la figura del ganador ha sido la que se ha impuesto y también se ha impuesto en el ejercicio del periodismo. El ejercicio del periodismo, hasta antes de que las redes irrumpieran, hasta antes de que el internet irrumpiera en las dinámicas comunicacionales, esa figura del machito estaba siempre presente. Y si recordamos bien, si hacemos un poquito de memoria, eso también posibilitaba la personalización de los periodistas, es decir, el que los periodistas tengan un nombre propio y a través de ese nombre propio se generen como una identidad más poderosa que la del otro, ¿no? Y así tenemos estrellitas en el periodismo. Unas son célebres, es verdad, y se han convertido en referentes. Pero otras empezaron a irrumpir también en estas dinámicas que nos ofrece el internet con la reproducción de estas broncas en la piscina del colegio. Y entonces el Twitter se convirtió en algo así como en una piscina del colegio en donde yo estudié. Y amanecíamos como ahora. Como ahora no ocurre como en los tiempos de mi niñez, que al abuelo lo veía en las mañanas leyendo el periódico para informarse de lo que ocurría en el mundo, ahora lo que ocurre es que podemos despertarnos, y de hecho eso ocurre, a revisar noticias en nuestras cuentas en redes, sobre todo en Twitter, algunas en Facebook, etc. Ocurre que si es que nosotros despertábamos todos los días y lo que recibíamos era bronca, era el anuncio de la bronca para el día siguiente entre el un machito y el otro machito, empezamos a exacerbarnos, a exacerbar nuestra postura como comunicadores. Y entonces viene esta idea que me parece que es fundamental. Cuando cualquiera de nosotros nacimos, lo primero que hicimos
es expresar un lenguaje universal. Lloramos. Todos saben que lo primero que hace un bebé al nacer, al llegar a este mundo, es gritar. Ese primer grito puede ser resumido como la esencia de la comunicación. ¿Quién no entiende cuando un niño grita, cuando un bebé recién nacido grita? Ese es un llamado fundamental y fundacional para comunicar, para atraer una respuesta o varias. Quiero comer, quiero afecto, quiero un abrazo, quiero cariño, quiero que me abriguen. Ese hecho solamente parecería ser el que explica lo que a lo largo de las últimas décadas hemos olvidado en las dinámicas sociales, que es sentirnos seres humanos, es sentir que en la esencia de la comunicación está la clave para desarrollar o para comprender otros procesos de comunicación. Cuando llegan las redes sociales, cuando llega el internet, a ser agente fundamental, casi casi primordial de la comunicación de nuestros tiempos, también considero yo que nos hace perder de vista un símbolo que parece ser que todo el tiempo está hablando en silencio. ¿La internet qué es? La internet es una red, pero parece que esa misma red nos ha hecho olvidar que podemos interconectarnos de maneras esenciales. Cuando yo hablo de una red, puedo creer ahora, como tenemos tan posicionado el discurso de la web, el discurso del entorno digital, podemos creer que esa imagen de red nos permite estar en todo el mundo, ¿no? Nos permite apropiarnos de todo el mundo, de toda la información que circula en el mundo, y de hecho eso ocurre. Pero al mismo tiempo, esa acumulación de contenidos, esa acumulación de información, esa saturación de información, nos está haciendo olvidar que ese llanto fundacional y fundamental de un bebé es la clave para comunicarnos y, por lo tanto, para reinventar los procesos de comunicación. Cuando nosotros nos juntamos, como les contaba, a partir de ese hartazgo de la bronca, como la bronca de la piscina en el colegio, nos juntamos para resolver una necesidad fundamental. Queríamos contar nuestras historias y queríamos que nos cuenten las historias quienes habían dejado de contarlas. El periodismo narrativo se convirtió en nuestra arma fundamental en cuanto a estilo, en cuanto a metodología, en cuanto a técnica, pero por otro lado nos dimos cuenta de que ese entorno digital nos permitía explorar una cancha inhóspita que nos ofrecía oportunidades. ¿A qué voy con esto ahora? Descubrimos que nunca habíamos terminado de saber. Descubrimos que lo que estudiamos en las aulas universitarias había quedado obsoleto cuando se nos ofreció ese terreno abierto, inhóspito, inexplorado, pero que muchos creían que ya lo conocían. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes ahora, ¿acaso creemos que por ser comunicadores y tener una cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram o de cualquier otra red, estamos listos para hacer comunicación? ¿Estamos listos para hacer periodismo? Les pregunto, ¿nos podemos atribuir el derecho de ser periodistas y por ser periodistas ser buenos comunicadores? Creo que las redes sociales y la internet nos están revelando cosas que nos devuelven a la esencia de la humanidad. La esencia de la humanidad es ese momento en el que llegamos a pertenecer a una colectividad. Y si es que nosotros comprendemos el internet y las redes sociales desde ese sentido de colectividad, quizás lleguemos también a descubrir nuevos procesos de hacer comunicación como originalmente se hace la comunicación. ¿Ustedes sabían que los árboles de un bosque se comunican a través de ruiditos, a través de sonidos combinados con el agua, con el flujo de las gotas de la lluvia, con el viento? Y existe una red de comunicación a través de esos sonidos. Es una red sonora, es una red de movimiento, es una red de energía. ¿Acaso nosotros no podemos entender todas estas grandes posibilidades que nos ofrece la red, la gran red, la internet, como un redescubrimiento de nuestros lenguajes más esenciales?
Yo me pregunto si es que así no podríamos nosotros hallar la respuesta a por qué en nuestras sociedades, cuando despertamos, cuando salimos de nuestra casa, no podemos evitar encontrarnos con actos violentos de parte del otro y ejercer actos violentos nosotros hacia el otro. Y esperar que las historias que nos cuentan cada día provengan de los mismos seres con exceso de testosterona. Nos hace falta un poco de feminidad en la convivencia humana. Y por lo tanto, nos hace falta un poco de feminidad en las relaciones interpersonales. Cuando nosotros tenemos un machito enfrente que se enfrenta a otro machito enfrente y creemos que eso está bien y creemos que eso es el modelo a seguir, también estamos creyendo que hay un héroe y un villano. También estamos creyendo que las formas de comunicarnos como seres humanos se atan a patrones de bueno y malo, de enemigo y amigo, sumamente polarizadas. Y entonces en ese momento solamente vamos a poder acudir a esas voces que personifican al héroe o que personifican al villano. ¿Dónde quedan los otros? ¿Dónde quedan las voces del anónimo que anda por la calle construyendo su propia historia de vida, haciendo solamente lo que aprendió a hacer, que es su oficio? ¿Dónde queda la voz del abuelo que contaba cuando éramos niños cómo él se dirigía, por ejemplo, a su trabajo, cuando él a media mañana hacía una siesta y luego a la tarde llegaba para compartir con la familia la cena? Esas historias cuentan nuestra gran historia, pero resulta que corremos el riesgo con este vértigo que el Internet nos está ofreciendo, corremos el riesgo del olvido. Si es que nosotros olvidamos que esa forma de comunicarnos esencial, como la del llanto de un bebé, es la que debería mandar nuestras relaciones, nos vamos a aislar. Pero estamos convencidos con un proyecto como La Barra Espaciadora de que, utilizando el periodismo narrativo como un canal, podemos abrir la posibilidad de que todos tengamos un espacio de comunicarnos, más allá de que tengamos un título de periodismo o no. Porque todos vinimos con la posibilidad de contar nuestra historia. Porque la primera historia, que no tiene palabras, es ese llanto de un bebé, y todos podemos comprenderla. ¿Por qué entonces no podemos permitirnos escuchar las historias de los demás y hacerlas interactuar con las nuestras? Hacer que nuestras historias, todas, se entretejan en esa red. La Internet nos está ofreciendo esa clave, nos está ofreciendo ese código, esa imagen. Es como un código que hay que descifrar y que no es tan difícil. Tengo una gran responsabilidad encima cuando trabajo con periodismo, personalmente. Pero asumo un compromiso muchísimo mayor cuando estoy hablando frente a ustedes sobre esto, porque siento que estoy compartiendo una revelación que todos la tenemos, que todos la vivimos, que todos la sentimos, pero que muy probablemente no encontramos cómo expresarla. Yo solamente quiero invitarles a recordar. Quiero invitarles a no perderse en la vorágine de las nuevas tecnologías, de los avances, de la ciencia, del Internet y de todo lo que cada día está renovándose. Les invito, de verdad, a que los cambios que nos ofrecen sean retroalimentados y devueltos al origen de la comunicación. Quizás la comunicación en nuestros tiempos se parezca mucho más al llanto de un bebé. Muchas gracias.